Jaime Lozano se mantendrá como director técnico de la selección mexicana de fútbol luego de unas semanas de espera. Pues Jaime Lozano se le quita el mote de interino para mantenerse como el director técnico de la selección mexicana. Amigos, gracias por suscribirse y darle like a este video. Mi nombre es Ernesto Netillo Redondo. Hablemos de Jaime Lozano. ¿Merece mantenerse como director técnico de la selección mexicana? Creo que lejos de cualquier otra opción, era la única opción viable en este momento para la selección mexicana. Y es que a través del Consejo de Expertos o de Experiencia, encabezados por Carles Puyol, Rafa Márquez, etcétera, etcétera, y muchos otros futbolistas, exfutbolistas, bueno, pues se determinó que Jaime Lozano, tras lo hecho en Copa Oro, era el hombre indicado para seguir en la dirección técnica de la selección mexicana. ¿Por qué? Por dos sencillas razones. Simple y sencillamente porque hizo que el grupo se uniera, hizo que el grupo tuviera una buena relación después de lo vivido con Diego Coca, donde el grupo no la estaba pasando nada bien, y ese fue el primer paso para que se tomara la decisión de que Jaime Lozano se mantuviera como director técnico del Tri. La segunda, ganó la Copa Oro, que si bien es una obligación de México, sí es una obligación de México, pero con el nivel que venía mostrando, era complicado para la selección mexicana pensar en ganar una Copa Oro. Y el Jimmy Lozano, si es cierto, pierde un partido ante Qatar, o sea, es complicado perder contra el último lugar de la Copa del Mundo de Qatar 2022, sí, pero al final de cuentas no determinó nada. ¿Por qué? Porque terminó llegando a la final y terminó ganando y siendo contundente cuando lo tenía que hacer, haciendo los cambios en el momento que tenía que hacer para convertir a un Jiménez, a un Santi Jiménez, en el héroe, en el hombre importante a la hora de cerrar el torneo. Creo que Jaime Lozano, con el proceso hasta 2026, será muy bueno por ver jóvenes, por ver caras distintas. Será su primera convocatoria el mes de septiembre, el próximo mes tendrá su primera convocatoria y veremos a quién deja de los que ganaron la Copa Oro y quién definitivamente no merecía un lugar para Jaime Lozano en el Tri, que Diego Coca le había dado un lugar. ¿Qué opinan de que Jaime Lozano sea el nuevo director técnico de la selección mexicana?